Bienvenidos al Magazine El Pandero, un espacio para tratar temas familiares y sociales a la luz de la Palabra de Dios. Para todos ustedes, queridos televidentes de nuestro canal Cable Plus, un saludo muy especial y un abrazo. Les habla John Jairo Murillo Álvarez, director y presentador del Magazine El Pandero. E igualmente a todos los que me ven a través de la internet, a través de las redes, un saludo muy especial y abrazos, y gracias por los saludos y los reconocimientos que hacen al programa a través de los mensajes que me envían. Bendiciones, y espero que cada programa sea de mucha bendición para ustedes, para sus vidas, para sus familias, y que sepan que yo lo que hago es llevar mensajes con el ánimo de despertar en ustedes un deseo de vivir bien, de una buena calidad de vida, de tener una buena relación con su prójimo, con su semejante y primeramente con su familia. Hoy en día se han incrementado mucho los problemas en la familia. ¿Por qué? Porque es una razón. Hay cosas que van llegando, hay, digamos, maneras en las que el ser humano enfoca los diferentes cambios. Unos están de acuerdo, otros no se sienten bien. Algunos se sienten que son, digamos, engaños que vienen con el ánimo de hacerte a ti creer o de hacerte a ti desviar de un camino en el que tú te estás conduciendo, que te trae frutos y te hace sentir bien. Pero entonces vienen esas olas de filosofías, de doctrinas, de cambios que parece que van tomando fuerza, que se van apoderando como del pensar, del pensamiento humano. Pero aquel que realmente tiene convicción de lo que cree y en lo que cree y a quien le cree, no va a cambiar. No va a cambiar sus principios, no va a cambiar sus valores, no va a cambiar lo que en su corazón hay y lo que ve que le produce buenos frutos, que le produce resultados. Por decir, ser honrado produce buenos frutos. Ser honrado produce que tú puedas estar tranquilo, que puedas salir a la calle, que donde estés no tengas que tener temor. Entonces mira que es un principio, es un valor que debemos de cuidar, que los demás dicen, que los demás piensan, que los demás creen, que los demás consideran. Eso es problema de ellos. Como lo he dicho yo, puede que logren cosas, puede que aparentemente piensen que nada malo les va a suceder y que todo está bajo control, pero tarde que mañana, y lo repito también mucho, el que ama el peligro en él perece, y al que estercol irá mal. Siempre, siempre, en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, ser honrado es una bendición. Y recuerden que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, no porque, como digo yo, vengan filosofías, doctrinas, vengan leyes, porque aunque sean leyes, a ti no te pueden obligar, por más ley que sea, a que si tú eres una persona que tienes convicción de lo que eres, de lo que sos, de lo que representas, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios te ama, nadie te lo puede cambiar, nadie te lo puede quitar, nadie te puede obligar. Porque si hablamos de derechos, mire que hoy en día todas estas cosas que se están viniendo, todos estos cambios, son hablando de derechos. Entonces, ¿cómo se habla de derechos cuando no se está respetando mi derecho a la fe, a mi creencia, al respeto por mí mismo, al respeto por mi familia? ¿Cómo me van a querer a mí meter en la cabeza, o a ti que eres de buenos principios y que tienes una moral, de que tus hijos tienen que decidir a la edad de 9, 10, 11 años qué van a hacer o qué quieren hacer, cuando ellos no tienen la facultad mental, la capacidad para determinar?
porque si aún, como lo digo yo, nosotros ya mayores nos vemos involucrados en problemas por no haber sabido tomar decisiones, por haber considerado que esto era bueno y luego nos damos cuenta que no era así, ahora dígame un niño, un adolescente. Y de ahí que se acarrean tantos problemas en la familia, porque los niños están siendo influenciados, los jóvenes, de unas doctrinas y unas filosofías que solamente es para utilizarlos o para lograr los que lo pretenden, cosas a favor. Entonces tengamos cuidado con eso. Entonces también sepamos que hay que ser responsables y la responsabilidad compete con todos. Compete con todo. Con mi hogar, con mi casa, con mi vida, con mi sociedad, con el entorno en que estoy. Yo no soy un cazasola, como se dice el dicho, ni tampoco como ese dicho, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Nos hemos dado cuenta que no porque muchos digan tener la razón, no la tienen. Si hay cosas que están atentando contra la vida, contra la dignidad, contra el ser humano y contra sus principios y valores. Y otro grave problema que también se está incrementando mucho en la familia. Sabemos que todos somos humanos, que todos tenemos falencias, que todos cometemos errores. Todos. Que hay unos errores que son más incidentes, que tienen más influencia, que afectan más, sí. En relación de pareja, en relación de padres a hijos, en relación entre hermanos, en relación entre vecinos, en relación entre compañeros, en fin. Donde haya seres humanos, siempre va a haber problemas. Pero entonces, una cosa es que tengamos los problemas, que tengamos las diferencias, y otra cosa es que abriguemos el odio, la venganza, el deseo de hacer daño. ¿Y qué ocurre? Sobre todo en las parejas, y ustedes saben que yo me refiero mucho a la pareja, al esposo y a la esposa, porque en la vida del matrimonio son los problemas casi que un factor o un motivo por el cual terminan considerando que lo mejor es la separación, que lo mejor es el divorcio. Pero llega el momento en que como que retoman las cosas, reconsideran por ellos mismos, por el amor que se han tenido, por los, digamos, años de vida que llevan como pareja. Entonces reconsideran las cosas y tratan como de volver a empezar, por los hijos, porque saben que los hijos se van a afectar, que los hijos van a sufrir o ya están sufriendo. Pero uno de los dos o los dos hicieron daño, llámese cualquier tipo de situación, pero uno de los daños más graves y que más incidencia y consecuencias negativas trae en una relación de pareja es el adulterio, es la infidelidad. Eso es una cuestión muy grave, demasiado grave. El 70% más o menos, o un poco más, de los problemas de la pareja es el adulterio, es la infidelidad cometido por uno de los dos. Entonces, lógico, el afectado parece que estuviese como tomando la decisión de perdonar, por lo que les decía, por su hogar, por el amor con que tiene hacia la persona, por sus hijos, por todo esto. Pero pasan los días, pasan los meses, y de un momento a otro, por cualquier disgusto, por cualquier malestar, por alguna situación, vuelve a lo mismo, a recordar esa situación, a recordar esos momentos, ese sufrimiento. Entonces quiero tomar de acá, de la palabra de Dios, estas palabras de Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios nos quiere hacer saber el daño tan garrafal que es cuando se vuelve a recordar, cuando se vuelve a revivir aquella situación, porque se vuelve a tener el mismo sentimiento, se utilizan las mismas palabras de enojo, de ira, que se dijeron cuando se sentía uno afectado o se sintió la persona afectada por eso. Y lógico, la otra persona viene también con sus respuestas. Lo mismo cuando un hijo
ocurre en las casas. Un hijo se dio en algún momento que cometió un error, hizo un daño, hizo pasar a sus padres por una situación muy difícil. Y el muchacho retomó las cosas, pasó un periodo de tiempo, pero en alguna circunstancia quedó él otra vez como en una situación difícil, volvió a afectar la familia y vuelve el mismo cuento. Es que tú fuiste, es que tú hiciste, es que yo no olvido, es que a mí vos me hiciste sufrir, es que vos no te acordás de lo que hiciste. ¿Para qué? ¿Qué bien puede hacer eso? ¿Qué bien puede hacer eso? Se los digo porque yo fui afectado por eso. En mis años de recién casado, afecté mucho mi matrimonio, afecté mucho a mi esposa. Y pasaban los años, y yo ya, consciente de mi pasado, consciente de mi pecado, consciente del daño que hice, trataba yo de inducirme, trataba yo de tomar consideración, aún previniendo cosas que sabía que podían volver a llegar. Y en algún momento, por alguna razón, mi esposa se sentía incómoda y volvía y me recordaba, volvía y se sentía mal, lógico. Tenía su corazón todavía dolido. Y un corazón que aunque pasen los años, que aunque pasen los días, siga afectado, siempre va a estar recordando lo mismo. Seguimos en unos momentos. Alabemos a Dios con pandero y con danza. Magazine El Pandero. Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho. Pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños. Y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación. Y hagamos de Colombia la más educada. Guarne, la gran puerta del oriente antioqueño, ubicada entre dos ciudades claves en el desarrollo del departamento, con aires fríos y oxigenan los grandiosos paisajes verdes que nos rodean. Un pueblo de gente humilde que teje sus sueños. La mezcla de lo rural y lo urbano que hace de nuestro municipio un lugar ideal para vivir. Quiérelo, respétalo, porque eres guarneño. Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos es que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos, más osos, más agua, más vida. Gracias osos de anteojos. Y en tu interior llevas más de 20.000 genes. Y uno solo puede transformarlo todo. Activa tu gen ciudadano. Actívalo y maneja tus emociones. Escucha, reflexiona. El gen ciudadano se fortalece desde la educación, con tu familia, tus amigos, desde tu interior. El gen ciudadano está en ti. Activa tu gen ciudadano. Thank you.
Bienvenidos al Magazine El Pandero, un espacio para tratar temas familiares y sociales a la luz de la Palabra de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Ni descansas tú, ni vas a permitir que esa otra persona tenga estabilidad y seguridad emocional. Porque ella siempre va a estar con la duda y el temor de que en algún momento, por alguna circunstancia, tú vayas a volver lo mismo. ¿Y cuántas personas han vuelto atrás por el solo hecho de estar escuchando continuamente esa cantaletica? Porque cuando llega esa cantaletica, eso significa que ese perdón tuyo no fue un perdón sincero. Y entonces, como no hay sinceridad, se maneja la doble moral. Y en la doble moral llegas a esa situación de que aunque pasen los días y los años, siempre vas a estar recordándolo. Entonces tienes un corazón dañado, y ese corazón dañado te hace vivir en amargura, y por eso quieres salir de una situación, quieres salir de la otra, quieres estar bien, quieres estar contento, quieres estar contenta, quieres tener una vida apacible. Pero como tienes tu corazón dañado y hay una amargura en tu corazón porque aún no has perdonado realmente el pasado de esa persona, el daño que te hizo, no puedes con eso. Por eso Jesús dijo: Padre, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mira, Jesús, sin haber ofendido a nadie, sin haberle causado daño a nadie, cuando los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, incluyó esta parte: Padre, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, tú rezas, tú oras, la oración que todos nos sabemos casi desde los 5 años, si no desde antes, que la repetimos casi a diario, que es una oración casi que nos sale como el loro cuando repite y repite, pero no reflexionamos lo que decimos, es el Padre nuestro. Y como Dios, siendo Dios, que conoce tu pecado, te perdona y tú no perdonas. Entonces, por eso, Él, a través de la palabra del profeta, nos dice que no nos acordemos de las cosas antiguas, ni traigamos a memoria las cosas que ya pasaron. ¿De qué sirve? ¿En qué te alimenta? ¿En qué trae paz a tu vida? ¿En qué te trae regocijo? ¿Y cuántas personas, desafortunadamente, murieron teniendo odio, rencor en su corazón? O deseos de venganza, o peor, ese resentimiento, esa amargura, ese corazón dañado. Cada día tú lo alimentas más de eso, y llega un momento en que no te es suficiente el odio, el sentimiento necio, malo que tienes a la otra persona, sino que ya buscas hacerle daño. La gran mayoría de las venganzas, la gran mayoría de los daños que en la familia se están dando entre padres, entre hijos, entre hermanos, es porque hay resentimiento, hay cosas guardadas. De esta yo me tengo que desquitar. Mira qué frase. Ahí te está retroalimentando. Esta no se queda así. Esto me lo tiene que pagar, por Dios. ¿Qué tal que Dios te dijera a ti? O me dijera a mí: John Jairo, esto que hiciste me lo tienes que pagar, y me lo tienes que pagar de esta manera. Mira. Y sin embargo, Dios, que tiene toda la autoridad sobre nosotros, que es nuestro creador, que conoce nuestro corazón, que dice el mismo Salmo, que Dios escudriña los corazones. Él sabe
Tú puedes tener un odio ahí guardado, puedes tener un deseo de venganza ahí guardado, puedes tener un deseo de hacerle daño al otro y aparentarle que ya le perdonaste, aparentar que estás muy bien, aparentar que no sientes nada malo, pero Dios conoce tu corazón. Y de ahí que mucho de tus oraciones, mucho de lo que tú quieres lograr en la vida, muchas de aquellas metas y sueños que tienes, no los vas a lograr nunca. Porque Dios conoce tu corazón y sabe que hay engaño. Sana tu corazón, sana tu corazón. ¿Y sabes cómo sanas tu corazón del dolor, del sentimiento, del odio, de la ira? Con la palabra de Dios. Ella misma lo dice el salmista, que es medicina a nuestro cuerpo y a nuestros huesos. Yo también he sentido mucho dolor, rabia, he sentido amargura. No sé hasta dónde haya podido llegar a sentir odio. Puedo considerar que odio no, porque odio ya es el deseo de ir y tomar venganza sobre la persona y hacerle daño. Pero tal vez si he querido que algo le pueda suceder, que algo como que le haga saber que no estuvo bien lo que me hizo. Entonces hay algo que no está bien, algo dañino. Es como el que no mata, pero mandó a matar. Igualmente es autor de esa muerte. Entonces, aunque yo no voy a hacerle daño al otro, pero estoy deseando que algo le pase, ya me estoy convirtiendo indirectamente en un homicida, porque estoy deseando hacerle daño a mi prójimo. Y matar es atentar contra la vida del otro, así no lo mate, es atentar. ¿No ven ustedes que hay veces en estos casos jurídicos o que se dan judiciales, dice atentó contra la vida, atentó, pero no lo mató, pero atentó en su sentimiento, en su querer, trató de hacerlo? Y eso se condena aquí en la tierra. Entonces miren cómo Dios tiene misericordia y te perdona, pero cuando tú vas con un corazón contrito y humillado, dices, Señor, Señor, si tú nos perdonaste en la cruz del Calvario, si tú nos perdonaste pagando el precio de tu vida, por perdona mis pecados, ¿quién soy yo para no perdonar y más a una persona que como yo, débil, como yo, humana, se equivocó, cometió un error, cometió un pecado, que lo hizo a conciencia? Bueno, también cuántas cosas no he hecho yo a conciencia. Mientras estemos en este cuerpo, no vamos a estar seguros hasta no nosotros tomar conciencia de que hay necesidad de buscar a Dios, de buscar a Dios para que nos dé fortaleza, para que nos ayude, para que no nos deje caer en la tentación, como lo dice el mismo Padre Nuestro. El Padre Nuestro, ¿por qué es considerada la oración más completa? Usted puede orar, orar todo lo que quiera, pero la oración que Jesús le enseñó directamente a los apóstoles fue el Padre Nuestro, porque ahí está el compendio de todo lo que un ser humano ante Dios es. Por eso le llamamos Padre. Padre, lo reconocemos, Dios, tú eres el Señor, tú tienes autoridad sobre mi vida y lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo es que le digo a Dios Padre? ¿Sí o no? Y no perdono. Si Dios me dice en el Padre Nuestro que perdone las ofensas. Si Dios en el Padre Nuestro me dice que resista la tentación. Porque si yo le pido a Dios que no me deje caer en la tentación, es porque yo directamente soy responsable. Y cuando llegue la tentación, cuando llegue el deseo de hacer daño, cuando llegue ese deseo de hacer algo que no está bien, ah, Dios es mi Padre. Y Dios me dice en sus mandamientos que no haga esto, no lo voy a hacer. Entonces por eso vuelvo y te recuerdo, como lo dice aquí, que no volvamos a las sendas antiguas, que no volvamos a recordar el pasado. Y mira lo hermoso, dice más adelante, no te lo voy a leer, que Dios hace nuevas todas las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Quieres salir de esa situación en que estás, en que de pronto dices, yo por qué no progreso, yo por qué no prospero, por qué la vida mía es así, por qué me siento vacío, por qué me mantengo enfermo, por qué razón yo veo que nadie me quiere, por qué razón yo no me quiero, por qué razón a mí las cosas no me salen bien, por qué vivo aburrido, por qué vivo amargado, por qué vivo en problemas? Es porque hay algo dañado, hay algo en tu corazón dañado que no has puesto ante Dios con un corazón contrito y humillado.
llévalo ante Dios. La situación que tengas, el problema que tengas, la dificultad que tengas, los sentimientos necios que tengas, porque Dios no te va a dejar defraudado, pero hazlo, hazlo, hazlo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque para mañana puede ser tarde. No pienses tanto en que si los demás lo van a hacer, que los demás tienen que cambiar, es algo que nos ocurre. A mí me ha ocurrido y lucho mucho con eso, exigiéndole a esta, aquella persona que cambie, que cambie. Es que si usted cambia, yo cambio. No, eso no va a llegar nunca. Hay personas, se los digo con mucho amor, que esperaron toda la vida que un hijo cambiara, que un esposo cambiara, que una esposa cambiara, que un hermano cambiara, que esta situación cambiara. Pero ¿qué ocurrió? Llegó el momento en que no tuvieron como ese sentir, esa voluntad, y se quedaron con eso ahí, reconcentrado en su vida. Y les decían: pídale perdón a Dios, clame a Dios. Dios tiene todo el poder y la potestad para sanar su vida. Miren, ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Te sientes la persona más mala, te sientes la persona más afectada, te sientes la persona más de malas, por decirlo así, te sientes la persona como menos importante, a la que nadie le presta atención, te sientes maltratada, te sientes burlada, te sientes atropellada. No importa, no importa. Eso lo están haciendo seres humanos, que son humanos como tú, pero el Dios de todo poder te va a dar la bendición y la gracia de que si clamas a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo que tu problema tiene solución y que tiene que empezar por ti mismo, por ti misma, de reconocer que tú necesitas de Dios y necesitas buscar de Él con un corazón dispuesto y arrepentido, Dios te va a sacar, Dios te va a dar una vida nueva, porque Él hace nuevas todas las cosas. Te bendigo y te amo. Amén y amén. Hemos llegado al final del magazine El Pandero. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones.